Así es, esta madrugada falleció el doctor Jorge Kaplan, a la edad de 82 años, víctima de una insuficiencia cardíaca, hecho ocurrido en Viña del Mar. El doctor Kaplan se destacó fundamentalmente por su especialidad en temas cardiológicos. Recordemos que el 28 de junio del año 1968, él realiza en el Hospital Naval en Valparaíso el primer trasplante de corazón, a muy poco tiempo de lo logrado por el doctor Christian Barnard, en una operación que tuvo también un gran salto en la medicina internacional. Durante su vida, el doctor Kaplan se desempeñó como presidente de la Fundación Cardiovascular y en abril del año 1997, en ese cargo, él vino acá a San Antonio a inaugurar esta máquina, esta unidad del test de esfuerzo, que significó un importante adelanto para la medicina de nuestra ciudad. Y vinculado a ese tema, en esto de crear esta unidad del test de esfuerzo, se encontraba el doctor Fabián González, quien también se ha destacado en el tema de lo que es las enfermedades cardíacas, un destacado cardiólogo de nuestra zona, y hoy día nos encontramos en su casa. Agradecemos al doctor Fabián González, ya que él convalece ahora de una operación, de una licencia, pero ha sido muy gentil en recibirnos. Doctor, primero que nada, cuéntenos cómo se establece esta relación con el doctor Jorge Kaplan. A ver, en primer lugar, con Jorge Kaplan como médico y como amigo, se establece alrededor del año 96. Pero al doctor Jorge Kaplan como médico, me recuerdo en el año 1968, en la fecha que tú acabas de nombrar, al despertar de un día, al ir al colegio, una noticia en el diario: trasplante de corazón en un hospital del país, específicamente en la Quinta Región. Teniendo 16 años, 15, 16 años, uno no se imagina y no ve la trascendencia. Y me recuerdo de la foto de él y de la paciente, de la María Elena Peñalosa, quien fue su trasplantada. Ese es mi primer conocimiento de Kaplan como médico. Por suerte, por fortuna, y de lo cual estoy muy agradecido, tuve la oportunidad de compartir con él y de participar con él en algunas actividades cardiológica a partir del año 96, 96, 97, en que un grupo de personas de San Antonio, en que hay gente que pertenecía al ámbito portuario y ligado al hospital a través de estos comités de desarrollo de la salud provincial, se interesan por implementar algún método más allá en la cardiología local, más allá que nuestro electrocardiógrafo. Ellos se contactan con el doctor Villablanca, que es el jefe de cardiología del Van Buren, y con el doctor Jorge Kaplan, quien ya en eso, por eso desde entonces, estaba él haciendo su fundación propia para la Quinta Región, Viña del Mar, Viña del Mar, Valparaíso. Es así como a mí se me pide, como médico de acá, participar de este proyecto, y se inició el hecho de instaurar un test de esfuerzo. Obviamente tenía que haber una persona que especializarla, ejercitarla en este aparato. Y me fui enviado por el hospital yo a un curso al hospital Frique para aprender el uso y las técnicas del test de esfuerzo. Situación que llegó a su cúmulo con la instalación del test de esfuerzo el año 97. 97. Sí, yo quiero recordar esto, Fabián, porque en abril del año 97 exactamente se inaugura acá en el Hospital de San Antonio esta unidad del test de esfuerzo y estamos justamente aprovechando de ver unas imágenes de ese importante acontecimiento. ¿Qué significó el hecho de que a partir de ese minuto San Antonio contara con este implemento y que nos imaginamos fue un importante adelanto, ¿no? A ver, como lo he dicho en otras ocasiones, el hecho de tener un test de esfuerzo significaba un avance importantísimo, que la gente, digamos, en sí no lo nota, pero uno, como médico del servicio de salud, nota la diferencia. Cuando el médico evalúa a un paciente con dolor al pecho en el policlínico, tiene varios métodos, varias alternativas: el interrogatorio, un electrocardiograma y después un test de esfuerzo. ¿Qué pasaba antes de que nosotros no tuviéramos el test de esfuerzo? Teníamos acceso al electrocardiograma con un informe en un plazo de 4 o 5 días, pero cuando solicitábamos a ese enfermo un test de esfuerzo, pasaba un año y medio antes que nos dieran la hora de Valparaíso. Y en ese periodo ocurrían eventos trágicos con los pacientes. Gracias
al interés y a la acción y a la intervención del doctor Kaplan y del doctor Villablanca, más el interés de estos sanantoninos y el mío propio, es que se instaló este test de esfuerzo. Al doctor Kaplan, don Jorge, como le decíamos, le interesaba mucho el desarrollo de la salud pública y obviamente en su ámbito, que es la cardiología. Él fue un cardiocirujano de excepción, un maestro de la cardiocirugía. La gente lo conoce y lo rememora como un buen hombre, un buen médico, pero Kaplan va más allá de ser un hombre probo. Era un hombre distinguidísimo técnicamente, a quien universidades de países extranjeros lo llamaban para preguntarle técnicas, para mostrarle las técnicas y pedirle su opinión. A ese nivel se desarrolló el doctor Jorge Kaplan, y preocupado también del quehacer diario en la salud pública. Sí, bueno, aprovechando que estamos hablando del doctor Jorge Kaplan, vamos a ofrecer a ustedes también como una forma de justamente ratificar lo que decía el doctor Fabián González, esta breve entrevista que dio a los medios de comunicación, específicamente a nuestro canal cuando éramos por cable, cuando él instala este test de esfuerzo, lo inaugura acá el año 1997 y destaca la forma en que la comunidad se une junto con el Servicio de Salud y la Fundación Cardiovascular y poner en funcionamiento este importante equipamiento. Mire, yo creo que la máquina que se inaugura hoy día tiene importancia por el hecho de poder contribuir de nuevo con mejores exámenes, con más tecnología, al estudio de los pacientes del hospital. Yo creo que esa es la parte práctica del asunto. Pero yo creo que también tiene un simbolismo. Yo creo que esto es la resultante del trabajo conjunto entre el Estado, ¿no es cierto?, y una fundación, que es una fundación hecha por médicos y por gente que no es médica y que quiere contribuir a mejorar la atención de la comunidad. Yo creo que esa es la gracia que tiene. Y para esto lo hemos hecho a través de la Fundación Cardiovascular de la Quinta Región, que aquí está muy bien representada, porque realmente la gente que trabaja aquí, el señor Molina y toda la gente que está realizando esta labor, es realmente muy trabajadora, muy empeñosa, con mucha mística, y ellos han logrado mucho. Ahora vamos a hacer una colecta y pensamos contribuir con otra cosa más, de manera de poder aumentar el caudal tecnológico, como les decía recién, y en esa forma mejorar la atención a los pacientes. De eso se trata. ¿Este tipo de fundación opera de similar forma en otros lugares, en otras regiones, en otras ciudades? Sí, tenemos en La Serena, tenemos en el sur, en Puerto Montt, etcétera. Hemos tratado de ir haciendo esta labor en diferentes regiones y creo que está resultando bien. La gente es generosa. Si usted le estimula un poco, el chileno demuestra la generosidad que tiene. Las palabras del doctor Jorge Kaplan con ocasión de esta visita efectuada en San Antonio en el año 1997, en un mes como este, abril, cuando él participó en la inauguración de este test de esfuerzo acá en el hospital. Ya vamos en la parte final de nuestro despacho, doctor. Simplemente nos gustaría que nos hiciese un balance de qué ha significado a partir de el año 97 hasta ahora el que, gracias a la intervención del doctor Kaplan, se cuenta con usted de esfuerzo. ¿Qué ha significado durante todos estos 12 años para la gente de San Antonio contar con este equipamiento? Ha significado tener acceso a un examen que es importantísimo para evaluar el dolor torácico. No digamos específicamente cardiopatía coronaria, porque eso hay que diagnosticarlo con otros métodos, pero el estudio del dolor torácico en estos momentos para el usuario del Servicio de Salud de San Antonio está ahí. No está ya al año y medio como era antes. Está en un acceso de 10 días, 15 días, un mes, pero está. ¿Y eso evita acontecimientos trágicos como usted le ha mencionado? Exactamente. Quiero agregar que el lugar físico donde está instalado el test de esfuerzo, nosotros lo denominamos unidad de diagnóstico cardiológico doctor Jorge Kaplan. Sí. Hay una placa que justamente recuerda eso. Recuerda su nombre. Debo agregar que además también por la intervención de él y del doctor Villablanca, nos llegó además un ecocardiógrafo hace 3 años, lo que nos deja un plus muy importante para el desarrollo del área cardiológica en nuestra zona. ¿Ya? Obviamente eso incluyó que la estadía de perfeccionamiento que yo debía hacer en Valparaíso para poder operar bien
estos elementos, equipamiento. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos minutos y hablar un poco de Jorge Kaplan, quien hoy día ha fallecido lamentablemente. Bueno, ¿qué puedo decir yo, don Jorge? Me considero afortunado el haberlo conocido. Él era un hombre que en lo quirúrgico, en lo técnico, volaba muy alto, pero en lo personal, en lo humanístico, él estaba al nivel del pueblo. Él atendió policlínico hasta 3 o 4 años antes de retirarse debido a un mal cardíaco, que ironía de la vida, que un mal cardíaco que lo afectaba. Él estaba preocupado de sus enfermos en policlínico atendiendo diariamente. Incluso hay muchos enfermos de San Antonio que se controlan conmigo acá y lo iban a ver. Obviamente son pacientes de él, diagnosticados por él, tratados por él, operados por él, y él siempre se acordaba de mí y nos mandábamos saludos mutuamente. Una persona íntegra, sin ningún fin ganancial, nunca una actitud egoísta, ni nunca una actitud de soberbia. Pero sí me di cuenta que en su equipo de trabajo el jefe era él. Y ahí, cuando él toma una decisión o da un consejo técnico, la aceptación tiene que ser unánime. Ese es don Jorge Kaplan, un nombre extraordinario, una gran pérdida para el país en todo su ámbito, porque él no solo fue médico, fue político, fue hombre de letras, él era hombre de música, tocaba, practicaba violín, tenía varias cualidades interesantísimas. Muchas gracias, doctor. Y por la conversación con el doctor Fabián González, recordando algunos acontecimientos que tienen que ver con el doctor Jorge Kaplan, quien hoy día, como ya dijimos, falleció a la edad de 82 años, esta madrugada víctima de una insuficiencia cardíaca. Llegamos hasta aquí con esta entrevista, recordando un poco también lo que fue este importante acontecimiento para la salud en San Antonio.